días. Llegó el día viernes y como siempre con toda la energía del estamos en directo con mi comadrita, con mi socia, con la gran Claudia Eppelman. ¿Cómo estás, Claudita? Hola, hermoso. ¿Cómo estás? Te mando un besito desde aquí y a todos los que nos van a ver hoy, porque tenemos un programón. Hoy la tecnología, pusimos la, yo paré mi antena, sí, la paré bien paradita mi antena y la tiré para el lado de Isle Pascua, porque tenemos un súper invitado, un gran amigo, directamente de Isle Pascua. Oye, antes dijo, Twitty, que ya lo tenemos publicado en todas las redes. Oye, ahí está. ¿Hasta ya? ¿Apareció ya? ¿No? No, todavía no. Antes con Otwi, con nuestra querida sexóloga, la Marinés, que también la tenemos ahí, está lista, ya está ahí. Ahí estoy esperando. Oye, contémosle a la gente, cositas. Cuente. Nos vamos a Upa Chalupa y tenemos un concepto que es Upa Chalupa, que es la foto así, el alupa, alapa. Para que la mande, muchachos, porque así de vez tenemos dos lentes que regala nuestro amigo de Ópticas Galán. ¿Y cuál es el Instagram? Entra en el Instagram. Ópticas Galán, arroba Ópticas Galán, para que entre en Instagram. Oye, me acaba de llamar el dueño de Ópticas Galán, un millonario, de la octava región, el más millonario de todos, y es la Camilo Laja con Andrés y la Carolina. Así que para que le mandemos saludos a ellos, que van Camilo Laja. Un saludito para ellos, entonces. Manden sus fotos, muchachos. Sí, pues. va de Laja. Oye, aquí tírate una fotito de Upa Chalupa para que la gente vea el concepto, para que manden tus fotos a tu zona X para que se lleven un par de lentes, o sea, dos lentes para la pareja a fin de mes. Al Instagram y al Facebook de tu zona X, a fin de mes. Exacto. Hay dos lentes de regalo para la foto más novedosa. Mira, más entretenida, más onda. Ahí está. Mira, ahí está nuestra querida Pablo Yoga, que lo tuvimos Papá, ayer en el programa con su hijo. Sí. Qué linda foto. ¿Eh? Ahí está él gozando como siempre. Ay, con la Marila Montero en pasapalabra, ¿eh? Ese es el concepto. Ahí con Jean-Philippe. Oye, bueno, gran tipo, me cae bien Jean-Philippe Tretón. Sí, lo deberíamos invitar también, ¿eh? Un segundo, la idea, eso, perfecto. Y ahí la ranadita que estuvo en nuestro primer programa. Exacto, bueno, ese es el concepto, muchachos, para que nos manden sus fotos, Upa Chalupa, estirar para arriba, ponerle buena energía a estos difíciles momentos que estamos pasando, sería hasta fin de mes un par de lentes. También, bueno, también se pueden meter al Instagram de Óptica Galana y poner que están viendo Upa Chalupa, todo eso, para ponerle bueno, ponerle bueno. Y el otro datito que quiero pasar antes de que vengan nuestros invitados es que a todos los emprendedores los queremos ayudar y queremos darles la posibilidad de presentarnos aquí sus emprendimientos. Así que pueden escribirnos también al inbox de tu zona X, de Facebook o Instagram, y así podemos mostrar su emprendimiento. Exacto, lo podemos entrevistar y que nos cuenten cómo fue un cambio de vida, porque ahora, Claudita, yo que ando harto en la calle por todas las cosas que estoy haciendo, hay mucha gente que ha emprendido nuevos caminos, que se están sin trabajo. Mira, ayer andaba por la Municipalidad de La Florida, donde hago un voluntariado entregando cajitas de mercadería, y un caballero me dice, está sin pega hace 4 meses, trabajaba en una empresa, lo despidieron y empezó a comprar verdura, y en el patio de su casa empezó, montó hacia la rápida una verdulería, ¿cachai? Y empezó a vender verdura, por lo menos le dice, me sirve para tener para comer. Así que hay tanto emprendimiento nuevo, ¿cachai? Que la gente, por inquietud y más que nada por necesidad, porque en este momento nuestro país, bueno, un momento difícil, pero está pasando momentos muy, 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 muy difíciles. Oiga, pero por amiga eso mía, hay que conectarse a Upa Chalupa para bajar ese momento difícil, entretenerse, ver a nuestros nuevos invitados, ver nuestras secciones de sexología, tarot. Ahí, quiero recordarles, muchachos, que es el campamento Dignidad, que está en Tobalá con departamental, muchachos. Y bueno, esa es una gran amiga mía, que se llama Soledad Fernández, que tiene, ella tiene un almacén, no tiene un supermercado, y le lleva almuerzo, le lleva pancito, manzana, arroz. Y hoy día voy con la Sole a entregarle, nos conseguimos 700 sopaipillas, la vamos a ir a entregar y a freírla ahí con los muchachos al campamento de Dignidad. Ahora al mediodía. Y a la tarde a repartir torta. Oye, traigo ahí con las tortas, voy a repartir cualquier torta. Marín, ¿estás de millonario con Miguel o con las tortas? No va millonario, pero está. Oye, ya, vamos con nuestro super invitado, ¿no? Preséntalo tú, Claudita, preséntalo tú, porque es un hombre, preséntalo tú, con esa voz sensual. Es que estoy tan nerviosa, preséntalo tú. Nunca he estado con él, nunca lo he visto en persona.
Nunca lo he visto en persona, entonces estoy así como, mira, wow. Tollar un lápiz es como yo, pero rico. Puta, está difícil eso. Así todavía. Es como yo de grande, pero sin guata, firme. No se le mueve nada. Bueno, algo se le mueve de repente. ¿Cómo no se le mueve nada? No, si se le puede, pero los músculos rígidos. Y dale, ya aprendiste. Una familia maravillosa. Sí, pues. Sí, pues. Casado con una linda mujer. Que las redes ya, están explotando. Preséntemelo. ¿Yo? Oh. Bueno, desde la maravillosa Isla de Pascua tenemos al más galán de nuestros hombres chilenos. Al más sexy, simpático, inteligente, o tú. ¿Ah? Ahí está con nosotros. Lindo, muy precioso. Muy buenos días, compadre. Llorana. Llorana. Llorana Corúa. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Cómo están? Bien. Yo aquí desde... Yo desde aquí de Rapanui, 2 horas menos, madrugando. Estoy en esta parte, yo estoy como en la sala de estar de mi casa, en la isla. Está oscuro. Porque aquí son las 7 de la mañana. Sí, 7 de la mañana con 15 minutos. ¿Y a qué hora amanece? Y tiempo. ¿Y a qué hora amanece? Cercano a las 8:15. 8:15 de la mañana. Ya. Y ustedes me verán que estoy aquí casi como con gorro y con parca porque hay alrededor de 7 grados. ¿Hace frío? Frío. Puta, se lo estaba escuchando mal. ¿Otro no escucha bien? No es normal, tenemos un viento sur con lluvia, trae un poco de frío, pero todo bien y felices porque déjenme con un cuento. Ahí sí. Sigamos nomás. ¿Me escuchan bien? Allá. Sí, ahora sí. Como les digo, estamos robot, felices porque desde hace un tiempo. Sí, yo también lo escucho así. Desde hace un tiempo ya estamos libres de coronavirus, igual guardando la, digamos, la distancia social de aquí, acostumbrando a la gente como que si viviéramos con el virus, porque la verdad es que sabemos que en algún momento va a entrar a la isla y hay que estar preparado, pues, especialmente los niños. Justamente hoy día tengo una, les quiero contar, voy a pasar el dato. Tengo una ceremonia porque Monarch nos donó 500 mascarillas para los niños de la isla. Y claro, lo que pasa es que ellos hacen una mascarilla especial de adultos, adaptarla al niño y le es muy incómodo. Entonces ellos las hicieron, digamos, la forma más o menos un niño hasta los 10, 12 años y hoy día vamos a donarla no solo al colegio que tenemos con Francisca, que se llama Manangapopi, que son 14 familias que están con nosotros. Uno de ellos es Otunui, que es nuestro hijo de 7 años, que por ahí vi una foto. Ahí está la foto. Ahí está el ese mismo. Ahí está Lupa Chalú con el Otunui. Claro. Hermoso. Y vamos a donar también a un jardín y también a otro colegio más. Así que en eso estamos. En eso está. Vieron la noticia que los colegios de la media entraron el martes a clase. Lo vimos en la noticia. Y que están preparándose. Sí, un proceso paulatino de reingreso, porque como no pueden entrar todos directamente, fueron como haciendo pruebas para entrar de a 10, el por curso. Y tomando las medidas necesarias como si tuviéramos el virus para empezar también a acostumbrarse a eso. ¿Usted nunca ha tenido un caso de coronavirus en la isla? ¿No había nadie contagiado? No, sí, tuvimos 5 casos. ¿Ya? Que fueron detectados y bueno, casi fue contigo. Pero además de eso tenemos un hospital de baja complejidad, por lo tanto aquí hay 3 respiradores y uno está mal. Wow. Tiene una alta tasa de población de riesgo que por la lejanía de los aeropuertos y todo ese tipo de cosas, aquí y cómo se hace eso, cerrando los vuelos de turismo hacia la isla, que fue una decisión que se tomó más o menos cercano al 20 de marzo, y después volvieron unos aviones como a buscar a los 1.200 pasajeros que quedaban. Para sacarlos de aquí y que vuelvan, obviamente, antes que cerraran Chile y todo eso. Y esa medida
además de una situación ancestral que nosotros tenemos, que se llama Tapu, que fue invocada por el alcalde de la isla, hicimos cuarentena, ¿cómo se puede decir?, de común acuerdo con toda la población. Entonces, muchos nos quedamos en nuestras casas, cero contacto, un montón de cosas, y así pudieron ellos controlar el virus. Los que estaban infectados tuvieron un plazo casi de 30 días haciendo su cuarentena, aislación y todo eso. Y una vez que ya se hicieron los exámenes, quedaron libres y por lo tanto ya nos dieron, ¿cómo se puede decir?, como chip libre para volver, así ya podemos estar, digamos, relacionándonos en el pueblo con las demás familias. Igual uno se puede juntar, pero no más de 50 personas en ciertos lugares, y así sucesivamente. Otu, bueno, la isla es un lugar maravilloso. Yo sé que ahí viven mucho, o sea, el turismo es su gran fuente de ingreso. ¿Eso para ustedes es complicado en este momento que están cerradas las fronteras? Sí, pues chicos, les voy a hacer un pequeño bosquejo para que ustedes se imaginen de lo que estamos viviendo nosotros en términos económicos, porque justamente el turismo es el motor fundamental económico de la isla. Se cierran los vuelos, ustedes tienen que pensar que nosotros estamos hablando de 120.000 turistas al año, y nos tocó igual dentro de todo súper bien, porque desde octubre hasta marzo era súper, ¿cómo se puede decir?, fechas de temporada muy alta. Por ejemplo, yo que tengo, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo tengo un hotel boutique, ¿sí?, junto a Francisca, mi señora, que se llama Hotel Jarenúa. ¿Qué significa Jarenúa? Y la casa de la abuela. Lo que pasa es que hay una historia súper bonita. Mi abuelita me heredó su casa, que ella me dijo que sentimentalmente quería mucho el terreno y esa casa porque se la había regalado su papá, y ella quería mucho a su papá. Entonces ella desde muy chiquitito me educó, me dijo: mira, esta casa, este terreno va a ser para ti, la tierra de Rapa Nui no se vende, no se regala, se hereda. Entonces tú tienes que tener tu familia, tus hijos, y heredar a ellos. Entonces, así como ella me lo va a heredar a mí, bueno, entre medio de esto está mi papá, que obviamente es como un premio a mi papá, me lo heredó a mí, y yo se lo voy a heredar a mi hijo, y así sucesivamente, y voy a educarlo para que también pase lo mismo, se herede la tierra y no se venda, ¿me entiendes? Entonces, yo tomé esta herencia, que me la abuelita, y me haciendo seminarios, vendiendo contenido en los programas y también emprendiendo. Pues tenemos una joya de historia, Manuel, pero eso le voy a hablar un poquito más adelante, y no les puedo hablar mucho porque tengo un lanzamiento más adelante. Yo le dije, le tuve que decir a Fran, le dije: bueno, amor, hice un compromiso con mi abuela, así de amor, de palabra, de muchas cosas, y le dije: vamos a dejar Santiago y vamos a probar en la isla, en esta casa que me hicieron, o sea, que me heredó mi abuela. Y con Fran se nos ocurrió, a eso también a ella debo mucho de esas ideas, me dijo: no, hagamos, porque yo al final iba a arreglar la casa para hacerla, no sé, como una especie, como no de cabaña, pero de arrendarla por el fin de semana, así como cuando uno arrienda casa en Cachao o en Zapallar y cosas así. Y me dijo: no, hagamos un hotel boutique. Y ahí empezamos a desarrollar lo que es un hotel boutique, que es una casa con historia, donde tú mezclas la historia con la arqueología. Y como esa casa que mi abuela tenía durante muchos años, recibió turismo desde los años 60, imagínense. Pero además albergó cerca de 20 años la Universidad de Chile, donde pasaron muchos arqueólogos y científicos que vinieron también a estudiar, vinieron a estudiar la isla. Tengo ahí par de libros y tiene historia. Entonces, por eso empezamos a construir atrás en el espacio que teníamos, y llegamos hoy día a las 20 habitaciones, donde tenemos unos desayunos orgánicos y saludables, los que nos gustan a nosotros, una atención personalizada como nos gusta a nosotros también, enfocada siempre en cada pasajero que nos visita. Además que el personal siempre está atento a las necesidades de nuestros pasajeros. Entonces, te comento que nos ha ido súper bien. Estamos número 2 en TripAdvisor, porque número 1 están, por ejemplo, hoteles muy grandes y de muchos más años que yo, pero nosotros entre años logramos posicionarnos, y la verdad es que debo decir que nos ha ido muy bien. Ahora, si ustedes me preguntan por el hotel hoy, para continuar el tema, les cuento que está cerrado
se nos fue el último pasajero, justamente el 17 de marzo se fue el último pasajero, más que nada porque iban a cerrar la isla, todos preocupados de cómo iban a volver a Europa. Y tuve una señora, estuvimos teniendo mucha gente porque habían alemanes, también había muchos franceses, porque como mi hotel, al ser un hotel boutique, recibo gente de esos países, españoles, británicos, alemanes y franceses. Y había una señora particularmente muy, ¿cómo se puede decir? Mal, porque era una señora de edad, porque dijo, chuta, van a cerrar Europa, ¿cómo lo hago? Así que nos estuvimos moviendo ahí con la gobernación para subirla en un vuelo, y incluso ella suspendió 2 días antes de la fecha que tenía que venir para que llegara a Santiago, y de ahí a través de la embajada poder tomar ese... No sé si se acuerdan que hubo varios vuelos de repatriación, digámoslo así, a distintos países europeos también. Ya. Y así que hasta ese día que ella llegó a su casa en Alemania, nosotros seguíamos en contacto a través de correo y de WhatsApp para saber que nuestros pasajeros estaban bien. Así que imagínense el nivel de personalización que tenemos con cada uno de los pasajeros. Así que bueno, les cuento. Me desvió un poquito para cerrar. Sorry. Hoy día la obra cerrada. Sí, turismo. Oye, significa como que tú, todos como tú, se tienen que reinventar. ¿Sí? ¿Y qué han hecho para reinventarse? Con Francisca, nosotros teníamos un proyecto de armar una boutique. ¿Ya? Porque, bueno, como también nosotros viajamos a Francisca, la moda, siempre ligado a la moda, que se sentía muy ligada, moda, vestido y cosas así. Entonces la Fran quiso armar una boutique para dar una alternativa a todos los que, digamos, viven en la isla o los que viven afuera. Y muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando vino a hotel y dicen, oh, está rico para ir a la piscina, dijeron, no trajimos el traje de baño, y vas a la tienda del hotel y te compras un traje de baño, pareo, crema solar, gorros, lentes, lo que ustedes quieran. Y ahí justamente, habíamos hablado con el auspiciador del programa de usted, Cristian Galán, de Ópticas Galán de Concepción. Y también íbamos a tener ahí un corner de Ópticas Galán. Así es. Pero se cierra el aeropuerto y se fue todo eso a una carpeta para guardar. Entonces, para reinventarnos, y más que nada, porque necesitamos, que todavía está trabajando en el hotel, nos cogimos a las distintas legislaciones que hay para ellos, pero además, acuérdense que también hay que seguir pagándole sus cotizaciones, discúlpame. Entonces, con Francisca sacamos la otra carpetita que teníamos pensada para el hotel, y abrimos al mercado local de la isla, que es pequeñito, chiquillos, son 7.000 habitantes. Creamos una tienda de comida italiana y del mar. Y de comida italiana, porque aunque ustedes no lo crean, tanto Francisca como yo tenemos una línea, el pasaporte, la residencia italiana y todo ese tipo de cosas. Obviamente yo soy grabando porque viví aquí, me crié acá. Así que seguimos la línea italiana y tenemos lasaña, gnocchi, todo lo que son las pastas italianas, café italiano, y armamos una tienda de puros productos premium y también del mar seleccionado. Y seleccionado, ¿por qué? Porque tengo un amigo en Duao, que es la hostería Don Gilberto, de ahí de la caleta de Iloca y de Duao, que ellos venden productos de... No sé si alguna vez fueron ahí a Piedra Roja en Chicureo, pero ellos tienen un restaurante que se llama Don de Gilberto. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Y él exporta marisco, claro, exporta estos productos del mar hacia Europa, Estados Unidos, y ahora está entrando a México. Y yo le dije, bueno, abramos una línea de negocio. Gracias a Dios, aquí en la isla llega una vez a la semana un avión que es traído por la Cámara de Comercio, donde yo tengo unos kilos ahí, entonces traigo estos productos y así puedo darle una oferta, digamos, de productos premium a los locales. Y a eso se suman, imagínense, los chocolates italianos. Mira, al hacerle memoria, Forteza Italiana se llama, la pueden buscar, el Instagram es @Forteza Italiana. ¿Ya? Y ahí van a encontrar, nosotros que nos encanta el café, nuestro corner de Coffee Lovers, con todo lo que necesitan, desde la máquina hasta las cápsulas, café molido, granos de lugares del mundo.
tengo la parte donde tengo, traigo ostras y erizo fresco. Se les va a hacer agua a la boca cuando vean las fotos. ¡Oh, qué rico! ¡Rico! Oye, hoy, y las demás traigo, personas de la isla, bueno, ¿cómo las están haciendo? Bueno, parmesanas, parmesanas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí voy a tomar el ejemplo, por ejemplo, de mi familia. Están mis primas acá, que una vive, imagínense, ella está, una está con sus tres hijos acá, y ella vive en Hawái con su marido, y la otra vive en Qatar y está aquí con sus dos hijos, y su marido está volando en Qatar, y el marido de mi otra prima está trabajando en Hawái, imagínense, y se quedaron atrapadas aquí porque cerraron el aeropuerto, entonces no había cómo volver. Y como dijeron, bueno, no hay cómo volver a Hawái, tenemos nuestra casa aquí, nosotros somos la Punui, nos quedamos aquí con los hijos. No sabemos si los maridos están de fiesta por allá, pero no creo, porque está, no, ¿cómo está la cosa? No, no, tranquilo. Claro. Y, por ejemplo, aquí se volvió como a la vida antes de la pandemia, todo lo traía el avión casi, ¿ya? Entonces, perfecto. Uy, nos quedamos pegados, ¿no? Ay, no, no. Entonces, hoy día el concepto local es volver a lo antiguo, que es cultivar. Yo, por cultivar. Ejemplo, aquí le contaba a unos amigos, claro. Ajá. Tengo una parcela donde vamos a buscar. El camote, las yucas, otra gente tiene maracuyá. Entonces empezamos como a hacer eso, el mercado interno se fue. ¿Cómo se puede decir? Mejorando, y hoy día todo el mundo tiene huertos familiares, entonces mira, ya. Hoy día está algo la pollo, lechuga, bueno, todavía se ve. Tenemos, hay familia, por lo tanto tenemos carne, y lo mejor de todo esto es que además todos podemos ir al mar, nosotros sí. Con mi hijo vamos a pescar Jotunui, tiene su cañita y todo, y pescamos, sí. Digamos, y hay pescado para comer, así que estamos como volviendo a eso. Volvieron a la... Pero cuando estuvieron en cuarentena, ustedes, a ustedes ha sido bien complicado porque ustedes son tan libres, pues van al mar, andan a caballo, corren, o sea, un cambio muy fuerte para todos ustedes. Fue difícil, ¿o no? Sí, pues definitivamente. Nosotros, por ejemplo, yo tengo la suerte de vivir en un lugar que tengo vista al mar y que debo estar como a caminando 5 minutos, digamos, de la costa. Pero no, ¿cómo se puede decir? Y cuando pasó todo esto, igual había miedo. Entonces, claro, la primera semana uno aguanta en su casa todo el día. Pero como uno tiene niños que además estaban en el colegio, Jotunui empiezan, bueno, ahí las psicólogas saben un poquito, se empiezan como a estresar y nosotros también. Entonces, como teníamos una ventana entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, porque que llegamos de acuerdo desde las 2 de la tarde y quedarnos en la casa y no ir a ninguna parte, en esas ventanitas nosotros con Francisca teníamos tiempo para ir a trotar, salíamos a andar en bicicleta con Jotunui, a caminar, bueno, y nos íbamos hacia el mar, y por lo menos teníamos esa ventana. Ahora distanciamiento social y interacción con los amigos, los compañeros del colegio de Jotunui, ese tipo de cosas, hasta que no supiéramos que estuviera el bicho, el coronavirus, fuera de nosotros. Ey, en fin. Fuera. Oye, otra pregunta. Hoy sabes que tenemos varios saluditos. Igual. Varios saluditos para Twitty y para Kiwi también. Dice Jaime Antonio Muñoz: siempre estoy conectado con ustedes. Saludos. Cristian Reyes Medel: cariño a Twitty y al Kiwi. Buena onda. Cristian Galán, nuestro iniciador, ahí está conectado. Cas-Galán en Instagram nos recuerda. Después tenemos a Elías Morales, que nos está viendo también. Jimena Torres Cárcamo: hola Claudia, Kiwi, desperté. Hoy no me pierdo el programa. Felicidades por la primera semana. Que sigan los éxitos. Qué buena onda. Oye, Otu, una pregunta. Uh-huh. Otu. Dime. Oye, echa aire, pero Santiago un poquito, ¿no? Mira, yo lo echo de menos, pero no tanto como lo echa de menos mi señora. La verdad es que claro, que uno extraña de muchas menos cosas, tanto de salir a comer, principalmente esas juntas con amigos en casa, salir a comer a restaurantes que te sirvan, por ejemplo, porque igual llevamos hartos meses, igual que ustedes, cocinando en la casa, entonces uno como que tiene esa cosa de uy, quiero ir a un mall, ver más gente, disfrutar en un lugar, un café, en una terraza,
un restaurante de comida, no sé, pues, un buen sushi, por ejemplo, o de repente comer buena comida chilena, casera, que de repente uno la prepara, pero no es lo mismo que uno la prepare a que uno vaya a un restaurante y te sirvan, por ejemplo. Y esas son como principalmente las cosas. Y lo otro, la cantidad de gente también, de amistades que tenemos, que siempre están viniendo para la isla, o que nosotros cuando vamos para allá lo estamos visitando. ¿Qué es lo que más extrañamos? Si ustedes me dicen ahora, ¿qué es lo que más extrañamos de Santiago? Bueno, nosotros tenemos a Sebastián, que es mi hijo mayor, que está estudiando en la universidad, entonces en marzo él ya estaba allá. Él igual vive con mi suegra, así que lo extrañamos bastante a ellos, y con el Seba constantemente estamos llamándonos, hablando por aquí y por allá. Entonces Francisca es la que más dice, chuta, echo de menos a mi hijo, quiero verlo, quiero abrazarlo, y principalmente es eso. No es lo mismo, chiquillo, estar a la distancia. Bueno, ahí está la foto de Sebastián. No es lo mismo hablar todos los días por videoconferencia o por teléfono, que estar ahí, abrazarlo, retarlo. O que se manda un condor y que estar arreglándolo, no sé, cosas así. Normal de la familia. ¿Ah? Otu, y es así por cosas que se me ocurren, si no echáis de menos nuestras giras en la Teletón, nuestros festivales de viña. Hace un poco, digo yo, mal no lo pasábamos. Eso quedará en el... Sí, porque eso quedará en la memoria de los buenos recuerdos junto a los amigos. Cierto. Porque esos eran tiempos donde uno experimentaba, donde uno estaba en el proceso de conocerse a uno mismo. Y hoy, aunque tú no creas, Kiwi, todo lo que pienso es pensando a estar junto a mi familia, desarrollando algo. Hoy día no me pierdo ninguna. Nuestras vacaciones son familiares, todas, todas. Ahora, hace un tiempo, cuando ya es otoño, ya lo podemos dejar con alguien, estamos con la Fran pensando, pura escapada para todos lados. y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad de amigos que siempre me dicen, oye, pero ¿cómo lo haces tú? Y digo, ¿saben qué? Yo, la verdad es que encontré mi media naranja, donde yo me levanto con ella y estamos todo el día, trabajamos juntos, somos un equipo, somos un engranaje que está súper bien aceitado y que trabajamos. Entonces, cuando nos separamos, porque ella va a hacer alguna actividad, yo me quedo con Jotunú y después cambiamos. Por ejemplo, en la atención de la tienda, nosotros estamos en la mañana, por ejemplo. Y en la mañana Jotunú está en clase, entonces cuando sale nos vamos turnando para ir a buscarlo. La verdad es que nuestro colegio libre de Montessori es que nosotros los apoderados podemos ir a hacer el almuerzo. Entonces todas las semanas partimos con ellos en el almuerzo, con tu hijo y con el resto de los compañeros. Entonces nosotros vamos a cocinar, le hacemos comida con mucho cariño para todos. Entonces toda esa cosa familiar, Kiwi, si tú me preguntas qué es mejor, yo digo, con lo que respondo todo, hoy siempre es mejor que la vida pasada. Lo pasado fue experimentación, conocimiento, y en vías de ello. Hoy día que estoy un poco más maduro y grande, no sé si tan duro como me mencionaste al principio, pero ya son 40 años, pero felices de estar, ¿cachai?, en familia, disfrutando. Qué bueno. Estoy hablando mucho, chiquillo, ¿no? Las personas te quieren escuchar a ti. Tweety, aunque dice que el pasado ya pasó, fue un símbolo sexual y es un símbolo sexual. Es un símbolo sexual. Sí, mi socio ahí. Oye, para eso tenemos a la mejor experta en sexo de Chile, del mundo. Oye, soy yo, nuestra querida sexóloga María Inés Zavala también está con nosotros, y con Twitter vamos a estar los cuatro para lo que resta del programa. ¿Cómo está María Inés? Aquí yo bien, súper regia, estupenda, ustedes. Hola, hola María Inés, un gusto saludarte. Hola María Inés, ¿qué tal? Hola. María Inés está muy esperanzada en ver a Twitter. Sí, María Inés está arrasando en la casa. La tarotista está muy triste porque y envidiosa de María Inés, que hoy día no le tocaba. Ya. Sí. me tocó por algo a mí. Ya te tocó, ya te va a tocar. Sí. No, básicamente hoy día, justamente pensando en el tweet, en su baile, en su danza, queremos hablar del erotismo.
¿Sabes lo que es el erotismo? ¿Sí o no? Expláyese. El erotismo, vamos a hablar del erotismo, que es la capacidad de expresión del cuerpo y de las emociones, y está relacionada con los sentidos, o sea, con el ver, ya, tocar, oler, gustar, está relacionada con la sensualidad, la sexualidad y la capacidad de atracción a un otro, ¿no? Entonces tiene que ver con la emoción. ¿Y qué pasa con la danza? Tanto la danza como el baile ocupan el cuerpo, ¿cierto? Para atraer a un otro, para emocionarse, para un sentir. Y eso, tenemos, por ejemplo, miles de bailes, entre los que están el baile pascuense, evidentemente, pero tenemos el tango, la lambada, tenemos la salsa, tenemos miles de danzas o bailes. El cuerpo produce atracción a un otro. Y lo más importante es que los invito a redescubrir su cuerpo con la pareja en su casa, ahora que estamos en este minuto de estar encerraditos, todos apretaditos. Nosotros podemos ser estrellas en nuestro propio escenario, no sé, en cualquier parte de la casa, nosotros expresar con nuestro cuerpo, soltarlo, mover movimientos circulares, lentos, una mirada penetrante, ¿cierto? Se produce la atracción, el deseo, pero lo más importante en esto es que mientras tú estás con este danzar, con este movimiento de tu cuerpo, además de sentir el placer, el deseo, la excitación, el erotismo, se producen las hormonas de la felicidad. Ay, calla, Maricés, calla, por favor, que me estoy excitando. Te la voy a nombrar para que sepas, son cuatro hormonas. Quiero amor, quiero amor. Lo que pasa es que el kiwi no ve la luz hace mucho tiempo. ¿O tú te cuento algo? Mira, la porfa, eres, cuenta. Eres un ser salvaje, fuerte. Yo estoy pasando la cuarentena con mi papá y con mi mamá, weón. Cállate, Twitter, espérate para contar. Perdón, Twitter. Mira, son cuatro. Imagínate. Déjate callado para contarte lo importante. Ya, Marines, dale. Perdón. Mira, en este minuto lo que necesitamos nosotros es reforzar el sistema inmune para estar bien frente a la pandemia. Entonces, cuando tú haces algo con la danza, el baile, el erotismo, se te producen cuatro hormonas que son fantásticas. La endorfina, que es la hormona de la felicidad. La oxitocina, que es la hormona del amor, que es fantástica. La dopamina, que es la hormona del deseo, ¿ya? Entonces, y la serotonina, que es lo que nos da lo mejor, el estado del ánimo, la relajación, sé yo, el estar bien. Entonces, a través de la danza y del baile, que Twitter lo hace, pero maravilloso, con ese movimiento de cadera que tiene, con ese trasero que tiene, que es envidiable, ¿no? Gobiérnate, Marines, gobiérnate. No despierta el erotismo, ¿qué quieres que haga? La sexogaliza, está. Está hecho a mano, ¿no? Ya me estoy jubilando de eso ya. Me estoy jubilando. ¿Qué dice? Ay, ¿qué dice? Dice que se está jubilando. No creo. No, ¿cómo se está jubilando? Está en la mejor etapa de la vida. Mírenlo ahí. Ahí está con sus movimientos ahí, ¿no? Su danza, danza erótica. Y ahí debe tener kilos de endorfina. No, ahí no. Pues ahí está. Marines, una pregunta. Porque siempre dices que los pascuenses son muy sensuales, son como, ¿no es cierto?, como símbolos sexuales. Como es por el baile, es por la vida que llevan. ¿Por qué será una o tweet y la Marina no puede responder eso? ¿Por qué son tan como atractivos a las mujeres? Son como el sueño erótico de todas las mujeres, los pascuenses. Tiene que ver con la energía que hay en la isla. Yo tengo una teoría. ¿Cierto? ¿Cuál es la tuya, Twitty? A ver. ¿Cuál es tu teoría, Twitty? Bueno, principalmente, principalmente porque, ¿ya?, aunque ustedes no lo conozcan, pero aquí en la isla, todo lo que sea en la parte de nosotros lo llamamos fertilidad, pero hay ritos. Por ejemplo, en el baile, ¿ya?, principalmente de los hombres, hay un baile que se llama el rito de la fertilidad, donde los hombres hacen distintos movimientos bien viriles y también de cadera, y se caen.
bastante se habla sobre la fertilidad, y la fertilidad obviamente es el acto en sí. Lo otro es que además todos los bailes principalmente son historias de guerreros. Entonces, exacto, cuando nosotros tenemos dos tipos de, claro, nosotros tenemos dos tipos de baile, digamos, introducido a la isla, porque efectivamente antes la cultura ancestral era más el canto, que era el Liriu y el Uté, que contaba historias cotidianas de la gente, y la otra contaba como historias asombrosas de la gente, digámoslo así. Llega este joko, que muchos conocen, en Nueva Zelanda se llama haka, de los All Blacks, se hizo conocido, pero nosotros aquí en la isla tenemos nuestro joko, que el joko es baile, es bailar. Y en esos bailes justamente habla sobre guerreros, pelea entre guerreros, lucha, y eso se va relatando a través de distintos movimientos de lugares de la isla, ¿no es cierto? Y claro, eso hace que sea muy atractivo visualmente. Es un baile fuerte, porque además, como es un digamos, exactamente, la gracia es tratar de amedrentar, digamos, visualmente, sí, a través, claro, del movimiento del cuerpo, de asustar y amedrentar al oponente. Entonces, por eso que uno lo ve, no sé, el guerrero siente miedo, las mujeres sienten otra cosa. Con mucho respeto lo digo, con mucho respeto. Claro, mucha endorfina. No, ¿cuál es la hormona del deseo? La oxitocina. Sí, la oxitocina es esa es del amor. Es del amor. Ah, no, ¿cuál es la del deseo? La del deseo, María. La dopamina, entonces. Sí, esa. Todas, pero son todas. La Claudia había andado bien, sí. Las dopaminas de placer, pero son las cuatro. Y es fácil, por ejemplo, si yo dijera con el kiwi, ay, me quiero ir a vivir a Isla de Pascua con el kiwi, ¿nos podríamos ir o es muy difícil? Es difícil. Les cuento, ¿no?, chiquillos, hace un tiempo atrás, esta es una isla súper, digamos, que estamos tratando de trabajar la autosustentabilidad. Y la isla tiene un clima, y además, bueno, la isla es pequeñísima, chiquillos. Si les digo que ustedes toman un auto y cruzan la isla en 20 minutos a través de la carretera y se acabó la isla. Entonces, somos muy frágiles en términos del ecosistema. No podríamos llegar a una gran isla, porque además la mayoría de la isla es parque y está lleno de arqueología. Entonces, un momento que crecimos del censo del 2002 al 2010, una cosa así impresionante. Hoy día, la verdad es que como no sabemos cuántos somos, pero sacamos la cuenta entre las fichas médicas y digamos lo que y la municipalidad, y deberíamos estar como en los 8.000, si no 10.000 habitantes, por ahí. Pero igual, y eso ya hace mucho para la isla. Entonces, claro, se implementó una ley de residencia en la isla, una muy mala ley, porque fue tramitada en el gobierno, o sea, en el Congreso, pero como no había lobistas ahí para contarles un poco de esto, nuestro, ¿cómo se puede decir?, congressman, nuestra gente del Congreso hizo cualquier cosa, que al final nos devolvieron una ley pésima. Pero de lo que yo rescato de bueno ahí es que, por ejemplo, ustedes no se pueden quedar a vivir en la isla, no, solamente pueden permanecer 30 días. Por lo tanto, pueden venir 30 días y después, claro, podrían salir de la isla y volver a ingresar. Y si se quedan y no cumplen el plazo, hay una multa muy muy fuerte económica, incluso hasta el no permitía la entrada a la isla. Entonces, ¿en serio? Eso ha ayudado un poco, sí, eso ha ayudado un poco a la migración, principalmente porque, oye, obviamente, si ser un lugar turístico es atractivo. Si yo fuera solo para allá, yo te voy a ver a ti, voy solo, sin la Claudia, solo, y me enamoro. Me enamoro de una pascuense y me caso, ¿tampoco? Ahí sí. Ah, pero ya porque ahí hay una conexión, un lazo. Pero ya, también voy sola. Ahora te voy a contar un secreto, Kiwi. ¿Alguna prima tuya? Tenés que pasar el filtro de la... No. Ya es difícil buscar trabajo. Oye, tenés que pasar el filtro de la familia. Y ahí te quiero ver. ¿Cuál es el filtro de la familia? Kiwi, podría ser como un moai, lo podría poner como los moai, si soy tan grande. Claro, podría ser. Ay, las familias son complicadas. Principalmente porque los hombres, aunque ustedes no lo crean, son muy celosos de sus primas, de sus hermanas, sí, ese tipo de cosas. Entonces, claro, siempre todos los que han llegado a la isla han tenido un poco de conflicto con eso, pero al pasar el tiempo, como que se ablandan los hombres, ya lo aceptan y lo abro. Oye, lo hacen parte ya de la familia. Porque yo sé que muchas extranjeras se han quedado en la isla
que van de turismo y se han enamorado de hombres de la isla y se han quedado. Así es, po. Igual que mi señora. Es lo mismo para los dos lados. Ahora, claro. No sé por qué, para las mujeres es un poquito más fácil que para los hombres. Porque los hombres son como esos celosos que van y así casi como de ir a combo. ¿Ah? Exacto. La mujer es como más de... La recibe no sé, mejor. La mirada, el grito, no sé, no el tacto físico. Oye, otro, yo me acuerdo cuando fue la teleserie Llorana, que una actriz se quedó ahí, mira allá, ¿por? ¿Quién? La Claudia Burr, si no me se enamoró. Pues, se quedó. ¿Tú estabas, cuando Claudia, fue la teleserie, estabas viviendo allá o no? ¿Tú estabas viviendo allá cuando fue la teleserie? Sí. Yo estaba en el colegio en Santiago, pero yo alcancé a vivir de diciembre a marzo las grabaciones. Claro, ¿ya? Claudia Burr, que hoy día no sé dónde está, se emparejó con un francés que tiene un centro de buceo acá que se llama Henry García, que en paz descansa. Sí, porque era de Jacques Cousteau, ¿lo cierto? Claro, claro. Henry García se llamaba, que en paz descanse, lo vuelvo a decir. Gran amigo. Ella se... para acá, Antonia Segers también, pero ella tenía una papá, venía siempre para acá. Esas son como las dos más conocidas que estuvieron aquí, pero obviamente todo ese elenco, aquí también muchos los recuerdan con mucho cariño, y de hecho ahora, ¿quién fue que me dijo que la están dando de nuevo o algo así? No estoy seguro. Están recordando mucho imágenes de la isla, sí, pues, imágenes de la isla de ese tiempo, que debe ser por ahí por el 90 y, no me acuerdo, 94, 95, pues, por ahí. O 96, ahí, pues. No me acuerdo. Y la gente ve los lugares y impresionante cómo está todo cambiado. Ha ido desarrollándose la isla, y hoy día había lugares que no estaban pavimentados. O sea, hoy día hay lugares pavimentados que muchos no los tienen en la memoria de cómo eran antes. Entonces, ha sido bastante entretenido ver imágenes de la isla. Pero no es muy bueno que se modernice demasiado la isla, porque si no va a perder su encanto. ¿Sí? Lo que pasa es que la isla se puede modernizar, pero la cultura siempre va a quedar intacta, siempre se va a mantener las costumbres, como por ejemplo cada vez que uno, por ejemplo, inaugura un colegio y se hace una ceremonia, la ceremonia del pollo blanco en un curanto, donde se canta y se pide por la prosperidad de lo que uno haga, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas, por más que uno ande con el aire acondicionado o en una carretera pavimentada, se mantiene. Y esa es la esencia del pueblo. Exacto. Y eso es como un mensaje también en esta pandemia, aprovechándome de lo que dijo la doctora, aprovechándome de eso, vivíamos una vida muy rápida, e incluso aquí en la isla, y nos dimos cuenta con esta pandemia de que, si ustedes se dan cuenta, los pueblos originarios son muy respetuosos, y como ellos mantienen su tradición y costumbre, hacen como conciencia y también conectan con todo esto que está pasando. No por el distanciamiento social, pero sí también el respeto al entorno, a cuidar las cosas que sabemos que la naturaleza nos brinda y que muchas veces las perdimos porque hoy día las estamos obteniendo de manera industrial, la madre tierra, como se dice. Hay lugares, por ejemplo, donde hay un ejemplo por ahí en el que paró el turismo y estaba el agua transparente y sin olor a caca, digámoslo así. Y así como eso, muchos mensajes al planeta de esto. Entonces, como mío, yo soy miembro de una etnia, la verdad es que me siento bastante bien y hoy día más maduro también y con más conocimiento de que eso es lo que hace falta también en nuestro planeta. Cuidar la naturaleza. Algo que me gusta mucho de la cultura de ustedes, que ustedes son muy respetuosos de sus ancianos, de sus ancestros. Sí. ¿No es cierto? Y los ancianos, la gente mayor también, todo eso, son muy respetuosos, eso, ¿cierto? Hay una gran tradición. Los cuidan mucho y los quieren mucho, sí, sí. Más que nada de... Bueno, en la parte médica no puedo decir nada, porque la verdad es que estamos bastante alejados de... Pero justamente por ahí va esa parte. A los coros los visitan y uno ¿cómo se puede decir? Les trata de extraer la mayor cantidad de conocimiento y sabiduría sobre aspectos, en este caso, de la isla. Entonces, por eso siempre uno va con regalos. Por ejemplo, mi abuela era... Voy a hablar de mi abuela, por ejemplo, que siempre la visitaban primos. Y mi abuela tenía como tres refrigeradores porque le encantaba que le llevaran pescado. Entonces, mi abuela era la que... Ella, como era sola,
tomaba el pescado y lo guardaba. Entonces un día me acuerdo que fui y me dijo, uy, sácame algo que tengo en el refrigerador. Y yo abro y era una cuestión de cosas congeladas, de pescado. Todo. Y le decía, abuelita, pero hay que cocinar esto. Me dijo, no, déjelo ahí guardadito para cuando no haya. Y acumulaba y acumulaba. Sí, son cosas que ella vivió también, me imagino, del tiempo de escasez. Entonces, pero generalmente cuando uno va a visitar a un coro, uno lleva una ofrenda, un regalo, llámelo como ustedes quieran, justamente a cambio de esa sabiduría o de la consulta que uno quiere hacer, y por eso también se respeta mucho. Al igual que en muchos lugares también las nuevas generaciones están cambiando un poquito eso, ¿ya? Los millennials también tienen, algunos sí, otros no tanto. Me imagino que usted, tú, Kiwi, parece que tienes una hija millennial también, ¿o no? Sí, sí, no, la veo, sí. ¿No? 21. 21, ya. Entonces, también ellos, su mente, bueno, nosotros tenemos la esperanza en ellos porque ellos también tienen conciencia del planeta, de reutilizar cosas o de no gastar tanto, pero también están súper conectados y es el nuevo futuro que tenemos esperanza de que ellos se preocupen de lo que nosotros no nos preocupamos. En fin. Oye, ustedes tienen una música, pero que a nivel mundial conocida, bueno, pero nosotros, los jóvenes, los niños, no la cambian por el reggaetón, ¿no? Ni Cali. Les voy a contar un fenómeno que pasa aquí en la isla. A pesar de que, bueno, como tenemos un contacto obviamente con el continente, y porque hablamos español y todo, sí, algo, pero aquí la gente no le gusta mucho el reggaetón. Nosotros tenemos un mix. Nosotros tenemos mucha comunicación con las islas del Pacífico, principalmente con Tahití. Ahí y con, bueno, Samoa, Tuamotu, ese tipo de cosas. Y ellos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? A las canciones... Ponte una canción de quién puede ser Kiwi, ¿eh? De una canción de Miguelo, ya. La toman los DJ y le colocan instrumentos locales como tueres, bombo, y las hacen sonar, mira, no sé cómo, pero las hacen sonar de tal manera que es como un reggaetón, pero con estilo de la etnia. De la isla. Y eso es lo que escuchamos ahí, claro. Y eso suena ahí... Y como que ¿cómo se puede decir? Como que tomas esto y lo transformamos en algo local. Exactamente. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás, ¿eh? Así es. ¿No tendrá antepasado pascuense, Miguelo? Porque es como boa, plancha con la mano también, ¿eh? Mira, por la cara de paisano que tiene, está lejos. Sí, pues se le nota mucho. Oye, y para ti, Tweety, Bibi Kreuzberger, ¿qué fenómeno es para ti en tu vida? Creo que es muy importante, ¿no? Sí, una gran amiga. A ver, les voy a contar. Yo estuve con la Bibi antes que cerrara la isla en febrero. Estuvo con su marido acá en la isla. Ah, con Robert. Sí, la vimos que estuvo en tu hotel. Robert. Sí, sí. Uh-huh. Sí. Y ahí estuvimos conversando, fuimos a cenar varias veces, conversamos de la vida, los proyectos que estaban haciendo y todo eso, y también me dio muy buenas ideas, porque como estaba viviendo en Londres, yo le digo, ¿sabes qué? La isla, principalmente el turismo de allá, es mucho británico, porque ellos también estudian mucho lo que es la arqueología y la cultura, porque a ver, les voy a contar un poquito la isla. Es un destino, uno califica distintos destinos, ¿no es cierto? Destino. Es como si, claro, uno dice, no sé, México y Cancún, y tú sabes que tienes, además de las playas, tienes arqueología y una cultura, porque están los mayas, los toltecas, ¿no es cierto? Ya. Después, no sé, tenía la cultura de la fiesta y el shopping, digámoslo así. La isla es un destino de arqueología y de cultura. Alguien que quiere venir a buscar, muchas veces siempre lo he dicho, alguien que quiere venir a buscar a la isla algo que no sea eso, lo pasa mal porque si de veras lo encuentra, no es el fuerte. Porque aquí tú vas a encontrar libros, arqueología, ensayos de científicos. Y si te gusta esto de la arqueología, la figura, los símbolos, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué levantaron los moai? ¿Qué significan? ¿Por qué se tiene respeto al mar? ¿Por qué existe el Tapu, el Jacatere, que son... distintos puntos de la cosmovisión de Panuí, y tú vienes como, no sé, a la playa o a pasarlo bien, la playa se acaba el cuarto día, ya te aburres de la playa. Entonces te hace falta lo otro. Entonces la Bibi, como vivía en Londres, estuvo viviendo 2 años,
me contaba ciertas cosas de la población local que a mí me sirven mucho porque las implemento en el hotel para atraer ese tipo de turista, ¿no es cierto? Que además viene con un ingreso per cápita un poco más alto. Y ops, ¿seguimos? ¿Sí? Sí, dale. Estamos escuchando. Y me dio junto a Robert, me dio una súper buena idea de un montón de cosas, así que de a poco las voy a desarrollar ahora que estamos en pandemia para el futuro de mi hotel, así que súper, súper bien. Además que como tú dijiste ahí, vivió una gran amiga. Otro cuando hicimos un festival de viña con la Vivi, un programa de la Vivi que hacía el mediodía, se llamaba Festival de Vivi del Mar. Y con el otro trabajamos ahí. Verdad. Era bastante. ¿Te acuerdas, compadre, no? Pasamos malito. Hace mucho tiempo. Era carrete. Cállate, kiwi. ¿Quién fue eso? Yo me acuerdo como el 2000. ¿Puedo contar una cosita? Fue como el 2004, 2005. Sí, kiwi del pasado. Oye, ¿puedo contar una cosita? Una vez con el Lotito andábamos en la gira de la Teletón. Y la gira de la Teletón terminaba en Puerto Montt. Y después del show de la Teletón, con mi compadre, dijimos, vamos a tomar algo y fuimos a la discoteca, no sé si te acordás de Tweety. Y yo me quedé impresionado. Entramos con el Tweety, él iba delante de mí, y cómo se le tiraba la chiquilla al cuello, de que eran los Beatles. Este weón era los Beatles, así, pero ya. Y todas las agarraban a besos, y yo, a las que no le daban besos, me los daban a mí, weón. Pero sé que yo lo miraba, eso no puede ser, weón. ¿No? ¿Qué cosa, Godita? ¿Qué es lo que tiene? Éramos solteros los dos. Su prestancia, su físico, su cuerpo. Esa es la energía. Y la energía de la isla que trae, pues, su energía. Es otra cosa. La alimentación. ¿No? El sex appeal, dicen. Uno siempre sabe que esto es. Uno sabe que la televisión también exacerba muchas sí. partes de este tipo. Dependiendo cómo vende tu imagen, así. Claro. Está ahí exacerbado toda la vida. Oye, creo que alguna vez te vi flaco. Pero del pelo, cuando entrenábamos en el gimnasio de la ciudad de Iván Zamorano. ¿Y te acuerdas cuando una vez que corrimos la maratón de Santiago? Corrimos la maratón de también. Santiago. Y yo iba todo cagado. Y los tuviste grabando al lado, me grababa. Total, yo he hecho pelota en la barra de Santiago. Una camarita. Tengo las imágenes. ¿Sí, no? ¿En serio? Tengo esas imágenes. Para haberlas mostrado. Escucha, se me fue. No, lo que pasa es que tengo en un disco duro tengo las grabaciones de esa GoPro que íbamos cuando sí, se pues, grabando, relajado, yo la lengua afuera, güey. Pero bonito desafío, ¿vos? Seguís corriendo aquí, güey, ¿no? Me gusta mucho. Bueno, ahí, hablando con la Marines, cuando uno trota, la endorfina también se fluye mucho. Es evidente que sí. Sí. Pues todo lo que te mucha porte. Gente, en estos casos... Oye, Claudia, ¿tú trotas, haces algún deporte o no haces mucho deporte? Yo soy zumbera. Yo hago zumba. Ya. Todos los días lo una encerrada en también, casa. Sí. Sí, instructora de zumba. Bueno, yo les voy a contar... Bien. Yo les voy a contar, y para los que están escuchando ahí, les voy a decir un poquito de esta situación. Cuando uno hace deporte, así como aunque sea el trote de kiwi o ese tipo de cosas, claro, al principio cuesta, todo el mundo sufre. Y ahí me afirmo de la doctora porque al término del ejercicio, y eso es después de 40, 50 minutos de hacer alguna actividad física, el cerebro... ¿Cómo fabrica o libera ese tipo de hormonas como la oxitocina, la endorfina, ese tipo de cosas? Y muchos que practicamos deporte, hacemos más que nada, y la motivación de hacer el deporte es porque después de terminado eso, cuando viene el descanso, tú estás en un estado donde justamente tu cerebro te da la felicidad, bienestar, energía. Bueno, la serotonina. Mucha gente piensa... Exactamente, mucha gente piensa de que no, hacer deporte es doloroso, es un montón de cosas, porque no porque yo lo entiendo. Cuando uno realiza una actividad física, mínimo tiene que esperar 21 días para que su cuerpo se adapte, digamos, al ejercicio, sea el trote, sea pesa, sea zumba, lo que sea. Exactamente. Y después de esa de pasar esos días continuos haciendo el deporte, que uno ya agarra el cuerpo y agarra una máquina, es donde viene toda esa salud para el cerebro, mental, mente, ¿cómo es? Corpore sano, mente sana, incorpore sana, sí. Y todo ese tipo de cosas. Y además, y además de eso, le voy a contar.
les voy a contar algo que donde apareció una niña con su pareja diciéndole, oye, ¿qué harías? ¿Qué sería lo último que harías conmigo si el mundo se acaba en 5 minutos? Entonces la niña le dice, el marido le dice, hacerte el amor. Y ella le dice, ya, ¿y los otros 4 minutos? Entonces, eso deja en evidencia que lamentablemente, al parecer, la salud, no, yo estoy hablando en general, la salud o digamos esta cosa del acto sexual, al parecer cada vez se está cortando más, no sé por qué, ¿sí? Pero justamente más para los que hacen deporte, se está acortando, por eso dicen de que dura 1 minuto. El tiempo. Podría ser, oye, que, por lo menos, los deportistas aquí hablo, son más vigorosos. Los que practican deporte, sí, son más vigorosos. No solamente más vigorosos, puede llegar a una cantidad de minutos, puede sumarle minutos, digamos, en el acto sexual, digámoslo así, para mantener y para. Por algo yo estoy compuso, soy deportista. Compuso. Deportista de alto rendimiento. De alto nomás. Claro. Oye, a propósito de eso, Marines. En fin. La otra vez leí un artículo, Marines, que decía que el sexo está como sobrevalorado. ¿Tú crees que es verdad o no? Es que no es que esté sobrevalorado. Lo que pasa es que en este minuto la gente habla mucho en relación a la sexualidad, porque en algunos casos está un poco restringido debido a la cuarentena, porque está ahí 47 horas con la misma persona, y están los hijos, y está el estrés de no poder salir, de no poder... Entonces, claro, ha sufrido, digamos, un deterioro, pero eso también depende de cómo tú lo logres enfrentar, cómo tú logres salir de eso. O sea, si yo tengo que levantarme todos los días, ¿me levanto con buen ánimo o con mal ánimo? Entonces, yo me dispongo. Es muy importante la sexualidad, la disposición del placer. Y es muy importante el hecho de ocupar, de organizar el entorno para que aquello ocurra. Y tal como estamos hablando ahora, que tiene que ver incluso con el gasto energético. O sea, el acto sexual es favorece al ser humano, pero en muchos sentidos, físico, emocional, espiritual, porque es el único momento en que dos personas son una. Son ese artículo que leí decía que... ¿Sí? Que no es tan importante el sexo en la pareja, que hay cosas mucho más importantes. ¿Tú crees que puede ser así o es una combinación? Es una combinación, evidentemente que es una combinación. Y a medida que pasan los años, evidentemente que empieza a tener menos importancia el acto sexual como tal, pero hay otras manifestaciones eróticas, hay otros juegos, está el amor, tal con la complicidad, la compañía, el tener juntos un proyecto en común, que también es muy rico. El amigo que tú tienes al lado, con el que todos los días tú te apoyas, es fantástico. Pero la sexualidad igual se hace aunque tengas 80 años, es diferente forma, usas otros elementos, usas otras partes de tu cuerpo, pero igual está la sexualidad presente, siempre. Yo en este momento no las uso, en este momento no uso nada. Son las 10 de la mañana. Hemos terminado nuestra primera semana de programa y hemos tenido grandes amigos. Partimos con la Renata Bravo, con Miguelo, con la Carlita Jara y hoy día mi gran compadre, directo de Isla de Pascua. Oye, la señal ha funcionado perfecto, Y se ha parado. Mira, generalmente hasta como son las 8 de la mañana, a las 8 y media prenden los equipos en la municipalidad, la gobernación, y se va la señal al carajo, así que qué bueno que lo pasamos. Qué bueno que lo hicimos antes. Pero le hicieron perfecto, salió. Amigo mío, te quiero dar las gracias porque, en verdad, se levantó a las 7 de la mañana y nos contó que incluso tuvo un problema y pillaron y estaba medio delicado de salud. Así que se agradece mucho. No conozco la Isla de Pascua, el único parte de Chile que lo conozco. ¡Es bellísima! La vaya luego. Los dejo, chiquillos, los dejo invitados. Ya saben, pueden buscar ahí a través de, para los que tienen Instagram, la cuenta del hotel es @hoteljarenua. Recuerden que, al igual que Jarenua, se escribe con H, igual que hotel. La H en la voz suena, igual que mi nombre. Jarenua. La casa de la abuela. La casa de la abuela, ¿ves? La casa muy bien. De la abuela. ¿O Tweety qué significa? ¿O tu nombre qué significado tiene? ¿O Tweety era el,
Lo que pasa es que mis papás me pusieron ese nombre, sumado con mi segundo nombre, que es Erani. Erani significa ya. Cielo, y Jotuiti era el príncipe menor del rey, príncipe del cielo. Ese es mi... Oye, ¿y tu hijo me decía que se llamaba... Y mi hijo... Jotunui. Mi hijo, sí. ¿Y tu hijo? Jotunui. 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 Mire la diferencia. Sí. Jotunui. Hoy que se mejore, porque sabemos que ayer estaba con fiebre, sí. Pero esté mejor hoy. Y gracias por estar con nosotros de todas maneras hoy, siendo que pasaste la noche de largo cuidando a tu hijo. Sí, pues. Un besito para tu señora. Bueno, Fran está en lo mismo. Fran está en lo mismo, así que yo le voy a hacer un saludo, chiquillo. Ya saben, para que vean la foto. Oye, les voy a hacer una invitación a ustedes para que se transporten, vayan al Instagram y busquen @hotelharenua para que vean imágenes del hotel también y también de la isla. Bueno. Y si no, también échenle un vistazo a la página web del hotel, que es www.harenua.cl o .com, perfecto. Cualquiera de los dos, con H, Harenua. Y si no lo googlean ahí, van a llegar igual, así que da lo mismo. Bueno, cuando abran las fronteras, un placer estar con ustedes. Que así sea. Gracias, Otto. Espero gracias por la invitación, lo pasé muy entretenido. Nosotros estamos todos, despedimos a Marinette, que hasta la próxima semana. Gracias, bueno, Marinette. Cariño, estable. Tuti. Lista, Claudia, y para el lunes te tengo un gran regalo. Otro amigo mío. ¿Cuál? A ver, tu amigo está muy bueno, oye. Tiago Cuña va a estar el lunes. ¡Tiago! ¡Ay, qué bueno! Al ritmo aquí, ahí le vamos a pasar a la che. Pero vamos a estar con la tarotista. Vamos a estar con la tarotista para que hagan preguntas, todas las preguntas que quieran. Pueden hacerlas ese día en el Facebook Live de Tu Zona X. Así que muchas gracias. Mándenos las fotos a Guachaluba para que los regalemos a fin de mes dos pares de lentes de nuestros amigos de Ópticas Galán, para que entren en su Instagram, que es Ópticas Galán. Así que manden su foto ahí a la palupa con su polola, con su vecina, con su hija, con su señora, con quien quiera. Ya, Marinette, besito. Muchas gracias por todo. Ariane, gracias por acompañarnos. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, Mariana. Que semana, los que queremos. Bien, chao. Y Orana. Orana. Chao, loco. Chao, hermano.